Bueno, amigos, pues estamos aquí en La Esperanza. No tenemos atrás el kiosco como solemos tener en nuestras visitas, pero tenemos aquí lo que es la iglesia. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido aquí por lo que es La Esperanza. Vamos a recorrer aquí la iglesia. Ahorita ya vi los alrededores aquí en el atrio. Ahorita se los voy a mostrar. No tenemos, más bien, no hay un kiosco. Solamente tenemos el atrio y bueno, aquí tenemos la iglesia. La Esperanza pues es una población pequeña, no es muy grande. De hecho, yo estaba buscando un kiosco, no lo encontré. Entonces, bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestro recorrido aquí por La Esperanza. Nos vemos. Estamos aquí en el atrio de la iglesia de La Esperanza. Esta es su iglesia. Ahorita acaba de terminar la misa del domingo. Tiene una fachada un poco innovadora, nunca lo había visto. Está como sobresaliendo con un techo, digámoslo así. ¿Qué es esto? Y luego viene toda la caída, es como un cuerpo geométrico. La entrada, el costado, no sé si el diseño es así, posiblemente, porque no está aplanado, o sea, son los ladrillos rojos tal cual, e inclusive en la parte superior está terminada con azulejos azules, ahí se pueden ver, son, me da la idea, como parte del soporte del techo o algo así, y el campanario. Pensé que estaba todavía en construcción incompleto, pero en realidad no. O sea, el campanario es así, o sea, con terminación de cemento, de concreto. Y pues están las campanas. Inclusive aquí podemos ver en estas esquinas, en las aristas. Bueno, todo alrededor, de hecho. Digo, pues tiene sus adornos y todo. Tal vez le haría falta pintarse o está en proceso. La fachada del frente sí se ve que está pintada. Tal vez todavía también falte que se aplane, o el acabado es así, posiblemente sea así el acabado, la verdad no sé, ahí lo desconozco. Pero bueno, esta es la iglesia de La Esperanza.
Bueno, pues con esto terminamos nuestro recorrido aquí por La Esperanza. Pues ahora no tenemos el kiosco, pero sí tenemos aquí la iglesia. Y pues bueno, pues entonces le decimos aquí adiós a La Esperanza, un lugar pues pequeño, sí, no muy concurrido, muy visitado, mucha gente local que viene aquí a la misa. Pues bueno, no tenemos kiosco, pero sí tenemos una iglesia. Entonces ahora pues continuamos nuestro recorrido, nuestro camino, y nos vamos ahora a Tateposco. Entonces,